es ella. Oye, Teo, ve y háblale. Pásame la sal. Anda. Brother, ella es cristiana. No se debe fijar tanto en la apariencia. Apuesto que le importa más el carácter. No sé de qué están hablando. Hermano, anda. Sé que te han rechazado antes, pero creo que le gustas. La vi mirando para acá varias veces. ¿En serio? No, claro que no. Haz esto. Solo mírala. Levántate y ve al buffet. Si ella te devuelve la mirada y continúa mirándote, ahí tienes chance. ¡Vamos! ¡Ten! ¡Coraje! ¿De dónde sacaste que las cristianas se fijan en el carácter? Mira su estilo. Oye, te apuesto el almuerzo a que ni siquiera hablará con él. Yo apuesto que ella hablará con él y lo rechazará igualmente. De cualquier forma, será divertido. Anda. Anda, habla con él. Hola. 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 Parece que amas comer lechuga, ¿no? Fibra, ¿quieres? No. ¿Qué está pasando? Ni idea. Bueno, soy Susan. Lo sé. Soy Teo. Hola, Teo. Hola. Yo... Vamos. Yo quería decirte algo. Bueno, yo sé que Jesús te ama. ¡Ay, tenía Teo! Que ser Teo. Teo, ven acá, Teo, acércate. Teo, Teo, aló, ¿me escuchas? Teo. Hola, César. Por supuesto, te estoy escuchando, amigo. ¡Claro! Siempre que me llamas es algo bueno, amigo. Pues es como siempre digo. Dale a César lo que es de César. Mi hermana está muy contenta con el trabajo que le conseguiste. Te debo otra. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que vayas a inspeccionar y que seas muy riguroso con otra iglesia. Está muy cerca de aquí y necesito que la cierres con urgencia. Hombre, ya hemos cerrado unas 6 iglesias este año, Parece que no te llevas bien con los creyentes, amigo? En realidad, fueron 8 iglesias.
¡Ah! ¡Yo estoy haciendo un servicio a la población! ¡Esa gente es muy perezosa! Toman el dinero de los pobres. Son muy intolerantes. ¡Música muy alta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ridículos! No entiendo por qué cantan tan alto. ¡Canten bajito! Y se visten muy mal. En serio, se visten mal. ¡Cabello lamido de vaca! ¡Qué horror! Bueno, pero esta vez es por otro motivo. Necesito que todas ellas cierren y que estén llenas de deudas, ¿ok? Puedes contar conmigo, amigo. Mándame la dirección. Debes ser firme, ¿eh? No puedes cambiar de idea en medio del camino, ¿ok, César? Yo iré. Seguro ese ascenso es mío, es mío. Hola, Teo. Hola, Isabela. El personal de Lira y Paiva ya están en la sala de reuniones. Ok. Y Cosmet pidió que distribuyéramos estos productos de prueba. Y también pidieron que encontráramos personas especiales. Y también dijeron que este es el mejor producto que han lanzado. Ok. Pero... ¿está todo bien? Ah, sí. Solo necesito ir al baño. Con permiso. ¿Qué es esto? Personas especiales merecen lo mejor. Teo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Oh, pero qué placer tenerlo aquí, en mi oficina! Estoy impresionado con tu rendimiento en la compañía. Gracias, jefe. Hay otro cliente. Estamos ganando. Y todo gracias a ti, hombre. Oh, jefe, muchas gracias. Sigue así, hijo. ¿Y aquella propiedad me la conseguiste? Jefe, falta muy poco, pero será suya. Excelente. Y te digo algo, no tengas miedo de expulsar a esa gente de ahí. Tu iglesia está aquí y tu fe deben ser... ¡los números! ¡Porque los números no mienten! Aprendí la lección, jefe. Y tú eres favorito para un ascenso. ¡Oh, jefe! Ni siquiera había pensado en eso, pero estoy muy agradecido. Elija al mejor, jefe. Escoja al mejor. Yo, siendo muy honesto, ni pensé en eso. Yo voy a recomendar tu nombre con los accionistas. ¿Y el dolor de espalda pasó? Todavía me duele un poco, pero pasará. Cuídate. Lo haré, jefe. ¿Y? ¿Números? ¡No mienten! Ya aprendí, jefe. Confíe en mí. Confíe. El show de Teo está a punto de iniciar. Choco, 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 choco. ¡Tan, tan! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡El ascenso será mío! ¡Ganar ese ascenso! ¡Lo voy a ganar! ¡Hola! ¡Eloas! ¡Tan maravillosa! ¡Tan bonita! ¡Señor David! Sí, muy bien, sí.
Los resultados son increíbles, Teo. La verdad, no pensé que fuera posible. Sí, salvaste esta empresa y aseguraste el trabajo de muchas familias. Vinimos porque queríamos decírtelo personalmente. ¿Sí? ¿Él es el mejor? Oh, vamos. Más bien yo se los agradezco. En realidad, el señor David es muy terco. ¡Oh! Conquistar la atención de este hombre no fue nada fácil. Aún recuerdo cuando Teo entró con ese plan de negocios en la mano. Abuelo, ya has contado esa historia mil veces. Pero él nunca la ha oído, Villa. Bueno, la verdad es que estoy loco por escucharla. Le pedí que se fuera porque ya estaba cansado de escuchar historias sobre planes de negocios extravagantes. ¿Y yo? ¡No me fui! Y ahora, la mejor parte. Oh, hasta me da escalofríos. Nuestro Teo me vio fijamente y me dijo una frase que aún recuerdo hasta el día de hoy. ¿Cómo era la frase, Teo? Pero, usted ya la sabe. ¡Dila, Teo! ¿Sí? ¡Telo, dila! Ok, lo voy a intentar. Bueno, ese día yo estaba asustado. Y me encontré con ese hombre de allí, con la mirada seria. Y yo me le acerqué lo suficiente y le dije: señor, con todo respeto, pero ni siquiera ha mirado mi plan. No sabe absolutamente nada al respecto. Entonces di un pequeño paso y miré a los ojos a este gran león. Y le dije: opinión, sin un examen crítico. Es simplemente prejuicio de su parte, señor. Y ahora estamos aquí más ricos que nunca. Bueno, en realidad eso es gracias, pero la queridísima Eloa, que no dejó que el señor me lanzara por el tercer piso por decir algo como eso. De verdad que eres increíble, Teo. Pero deja de llamarme Eloa. Mi nombre es Eloa Susan. Me gusta que me llamen por ambos. Ay, ¿sabes por qué? Él odia ese nombre porque tuvo una decepción amorosa en su juventud. Y desde ese entonces dejó de mencionar ese nombre. Nunca más habló de ello. Es como Harry Potter diciendo Voldemort, ¿sabes? Prohibido. Huyan de las Susans. Porque son muy temperamentales. ¿Qué dices, abuelo? Las Susans somos geniales, somos maravillosas. Amo a las Susans. De hecho, quisiera agradecer por todo lo que has hecho por esta empresa y por nosotros. Y también quisiera desear que Dios bendiga. Eloa, escúchame bien, Eloa. Yo puedo llamarte Su. Su, no vas a creer lo que tengo aquí. Te voy a enseñar lo que conseguí. Decía que estoy agradecida por todo lo que has hecho. Incluso el abuelo es otra persona. Pero quería desearte que Dios te bendiga. No, tú no me estás entendiendo. Ese no es cualquier terreno. Es el mejor terreno que he conseguido en toda mi vida. ¡Teo! Decía que Dios te bendiga. ¿Que Dios me bendiga? Vamos a los negocios. Ustedes quieren comprar algunos terrenos, ¿verdad? Me aseguraré de que sea el mejor negocio posible. Y esta parcela de aquí, algo me dice que este terreno será utilizado de una forma especial. Teo, ¿vas al encuentro de motoclub de mañana? Comida y bebida, gratis. Por supuesto. Y ahora que compré la moto que siempre quise. Y me libré de esa lata vieja, amigo. No me lo perdería por nada, hermano. Pero, Teo, la
moto que llamaste lata vieja, ¿no es la moto que me vendiste a mí? Yo... ¿Dije lata vieja? Sí. Espera, yo no dije lata vieja. Espera, ¿cómo llevaré a mi madre en una lata vieja al encuentro? No, pero yo dije lata vieja bromeando, amigo. Sí, lo dijiste porque sabes que hey, es así. Teo, ¿todo bien? Hola, Marta. ¿Todo? ¿Y vas a querer entradas para la final? Los palcos están a mitad de precio. Claro. Exactamente como tú me lo pediste. Dejé el dinero justo como me lo solicitaste, separado y en efectivo, para no dejar rastros. Excelente. Wow, dime, Teo, ¿cuánto ganas? Le pagaste una fortuna y aún tienes muchísimo dinero. Bueno, le pagaré a mi contacto mañana y también podríamos ir juntos a este partido. Por supuesto que sí. ¡Hey! ¡Hey! Marta, oye, tú eres amiga de mi secretaria Isabela, ¿verdad? Sí. Escucha, ella ha estado llorando todo el día. Es como si tuviera la menopausia. Bueno, no lo sé. Su hijo... creo que necesita una cirugía de emergencia. Ya ha vendido todo y aún le falta. ¿Que vende el auto? Sí, creo que lo venderá mañana. Pero todavía le faltan 18,000. ¿18,000? Eso es un gran problema, ¿eh? Sí, pobrecita. Que Dios bendiga a su hijo. Que Dios te bendiga a ti también, Teo. Adiós. Adiós. ¿Zapatos nuevos? ¿Ahora resulta que corres? Corro desde hace 5 años. Y estos los uso todas las semanas. Mira, están desgastados. ¿Ah? Parece que es buena onda. ¿Pero no será porque te dijo que Dios te bendiga? ¿Ella es cristiana? Porque si ella es creyente, estoy fuera. Pensé que no era cristiana, solo mírala. Ella tiene un tatuaje y pensé que esa gente no se tatuaba. No sé, Teo. Creo que se permite en el CrossFit. ¿CrossFit? Sí, cuenta como una religión, ¿no? Señor Teo, terminó mi turno. ¿Puedo irme? Claro, vete. Pero antes... debo pedirte una disculpa. ¿Por qué? Isabela, has trabajado muchos años conmigo. Resulta que cometí un gran error de cálculo respecto a tus pagos. ¡Ay, Dios mío! ¡No tengo dinero para devolverlo, señor! ¡No, no tengo, no es eso, nada en el banco! ¡No es eso! ¿Qué voy a hacer? ¡Calma, Isabela! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Cálmate! ¡Yo me equivoqué! Durante años he estado pagándote... menos. ¿Error de cálculo? Es más fácil que crea en Papá Noel o en el Conejo de Pascua que en esa tontería. Adiós, señor Teo. Si eso fue una broma, fue de muy mal gusto. Es difícil admitirlo, pero me equivoqué. Bueno, si tú no me crees... entonces verifica quién es este sobre. No es necesario si usted lo dice. Y ahora, estamos a mano. No me vayas a demandar, ¿eh? Hasta mañana. También me voy. Hasta mañana. Muchas gracias. No le cuentes a nadie que también me equivoco, ¿ok? Yo creo que esto fue hecho para mí. No hay nadie más especial que yo en esta empresa. Thank you.
¿Qué? ¡Que Dios se ha lavado! ¡Señor Teo! ¡Ay, Teo! ¡Dios! 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 ¡Todo es Dios! Buenas tardes, señor Teo. Buenas tardes. Que descanse. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Oiga, señor Teo, qué bueno verlo así, tan de cerca. ¿Por qué? Todo el mundo me está bendiciendo hoy. ¿Acaso es Día Mundial de la Bendición? ¿Tengo cara de creyente? ¿Mi ropa? ¿Mi ropa es aburrida? ¿Llevo unos lentes quebrados por aquí? ¡Dímelo! ¿Mi cabello está lamido? ¡Ay, mira mi mano! ¿Ves una Biblia? ¿Tengo una Biblia aquí? ¿Tengo una risita ridícula? ¡Soy creyente! ¡Soy creyente! ¿A ti te gustaría que cada 5 minutos yo te bendijera? ¡Que Dios te bendiga, manobrista! ¡Que Dios te bendiga, manobrista! ¡Que Dios te bendiga, manobrista! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ahora que lo dice así, hasta da miedo que Dios diga... ¿Quién es ese manobrista? ¿Quién es ese manobrista? Qué bueno que no dijo mi nombre. ¿Cuál es tu nombrecito? No se lo voy a decir. Entonces, deja de bendecirme. ¡Que Dios lo castigue! Solo es para romper el hielo. El nombre de él es Teo. Teo, ese ascenso para gerente estatal es tuyo. El ascenso es tuyo. ¿Alguien? ¿Hay alguien que pueda ayudarme? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Sirve acaso el gerente estatal? Recuerdo.
Aún recuerdo cuando todavía era un pequeño jovencito. Y gané aquel ascenso a gerente estatal. ¡Oh, mira! ¡Eso fue hace mucho tiempo! Soy un empresario, muy exitoso, y solo converso con el gerente estatal. Y justo está hablando con él. El gerente estatal. Muchísimo gusto. Ese ascenso es tuyo, Teo. Teo, pero mira qué bonito estás. Claro, soy el gerente estatal. Va a ser mío. Va a ser mío. Esto es experimental. Mejor usar solo un poquito. No vaya a ser que... Ah!
¡No puede ser! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Necesito una! ¡Una ambulancia! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué es esto? ¡Estoy libre! ¡Yo estoy libre! ¡Yo soy creyente! ¿Pero qué me está pasando? ¡Es una pesadilla! ¡Solo es una pesadilla! ¡Despierta! ¡Ahora! 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 ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Esto no tiene ningún sentido razonable! ¡Piensa, Teo! ¡Piensa, Teo! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Qué fue lo que hice diferente ayer? ¡La crema! Pero, ¿cómo una simple crema podría ser eso? Piensa. Piensa, Teo, piensa. ¡El manofrista! ¡Ese manobrista! ¿Qué hago contigo? ¡Dime, qué hago contigo! ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Acabo de acordarme! ¡Pero qué distraído soy! ¡Olvidé cepillarme los dientes! ¿Pero cómo fue que olvidé lavarme los dientes? ¡No! ¡Es muy importante! ¡Es importantísimo! ¡Y ahora sí! ¡Yo voy a cepillarme los dientes! ¡Y ahora voy a dejarte aquí! ¡Bien bonita! ¡Bien tranquila! ¡Y ahora voy a buscar el hilo dental! ¡Eso! ¡El hilo dental! ¡Está por allá! ¡Ya sabes cómo es! La salud bucal es todo en la vida de un creyente. Yo voy rapidito, ¿sí? Quédate ahí. Yo volveré enseguida. ¡Es rapidito! ¡Toma! 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 2000 años y fue engañada por Teo. La Biblia fue engañada por Teo. La Biblia fue engañada por la engañada Biblia. ¡No!
¿Dónde está? ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¡El otro! ¡Aquel! ¡El otro! ¡El otro! ¡Aquel liberador de plagas! ¡Sí! ¡Tú sabes! ¡Aquel que bendice a todos! ¡Ese discípulo chismoso! ¿Dónde está? ¡Dime! ¿Hablas de...? ¿Estás hablando del exnovio de mi mamá? ¿Eh? ¿Tú eres su hijo? Bueno, en fin. El otro manobrista que trabaja aquí, ¿dónde está él? Era así de bajito, con cara de creyente. Y una lengua así de grandota. ¿Sabes quién es él? Es aquel que habla de la vida de todo el mundo. ¿Dónde está? Trabajas con él y sabes dónde está, así que dime. ¡Ah! ¿Estás hablando de Yamael? Sí, ese Yamael, ¿cómo se llame? ¡Yamael! ¡Ah, Yamael! Ah, ¡ese que... ¡Aquel que... ¡es bendecido! No, yo no quería decir eso. Ok, aquel que es un tremendo... ¡aquel... ¡desviado! ¿Eh? ¡Eso no! ¡Aquel... ¡aquel fariseo! ¡Ah! ¡Ni siquiera soy capaz de insultar! ¡Oh! Voy a volver. ¡Ni siquiera me hables! ¡Ni siquiera te atrevas! ¿Y si te llevo a casa, pero caminando? Ah. Vaya, pero qué tipo tan estresado. ¡Qué rarito! ¡Abre! ¡Abre! Oye, ¿esa no es la camioneta de Teo? ¿El mismo? ¿Te parece si después vamos a nuestra cita? No, lo siento. ¡Loco! ¿Pero qué estás haciendo con el auto de mi mejor amigo? Soy yo, brother. Soy Teo. Es que tengo una alergia. Una intoxicación de una crema. ¡Es una locura! Pero pasará. Esto es una pesadilla, amigo. ¿Estás loco? ¡Rick! Soy yo, amigo. Mírame, soy Teo. Apártate de ese carro. Así me gusta. Rick, escúchame, burro de Balaam. Si tú me das otra descarga... ¡ah! Calma, Rick. Soy yo. ¡Ah! Ricky, soy tu amigo. ¡Ten misericordia! ¡No, misericordia! ¡Ten misericordia! ¡Vas a matarme! Amigo, es una locura. ¿Hasta los creyentes ahora también roban? ¡Ricky! ¡Me las pagarás, Ricky! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca pensé que recibiría tantos shocks en mi vida! Seguro te estás riendo ahí dentro, ¿no? Y debe ser muy gracioso, ¿no es así? ¿Cómo es que lo haces? ¿Eh? ¿Cómo haces para reír? ¿Acaso juntas las letras ahí dentro? J-A, J-A, J-A. Muy gracioso, querida Biblia. Muy gracioso. Ríete. Vamos. Estoy bien. Ríe. Estoy bien. Ríe todo lo que quieras. Estoy bien. Estoy muy bien.
Mami, ¿él está vivo? Creo que sí. ¿Será que es tu tío Seca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no es. El tío Seca es un ebrio. Este es un borracho y creyente. Vamos. ¡Yo no soy creyente! Me estoy muriendo de hambre. Necesito hallar un buen restaurante. Mira, ya sé que metí la pata, pero necesito mi mano para poder abrir la billetera. ¡Hey! Los creyentes también te llevan bajo el brazo. Puede ser. No. No puede ser, no puede ser. Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¡Pero así no vale! ¿Dónde está mi dinero? No me digas que donaste mi dinero. ¿Cómo comeré? Tú no me vas a ganar. Tú no me vas a ganar. Necesito dinero. Piensa, Teo. Piensa qué harás. Piensa, Teo. Marta. Eso es. Marta tiene mi dinero. No contabas con eso. Solo tengo que hallar a Marta y recuperar mi dinero. Marta, a ti no te gano una carrera. Pero esa de ahí, la venceré fácil, fácil. Solo mira y aprende. Genial, ¿también es internacional? Sí, le daré un buen descuento. Perfecto, entonces, gracias, ¿eh? Sí, no hay de qué. ¡Perdiste, gordita! ¿Qué fue eso? ¡Ja! ¡Yo gané y ni siquiera te necesité! Yo voy por él. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú perdiste, gordita! ¡Yo te gané! ¡Yo gané! ¡Misericordia! ¡Corre demasiado rápido! ¡Misericordia! ¡Te voy a matar! ¡La mujer corre demasiado rápido! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ríndete! ¡Ya ríndete! ¡Este dinero es mío! ¡El dinero es mío! ¡No! ¡No lo voy a perder! ¡Ya casi! ¡Está bien! ¡Me rindo!
Amigo. Amigo. No, papá. Hoy no quiero ir a la escuela. Amigo. Déjame quedarme en la cama, papá. Papá, no quiero ir amigo, a la... Amigo, somos de una iglesia y tenemos algo de comida aquí. ¿Quiere? ¡Comida! ¡Quiero! ¡Sí quiero comer! ¡Por favor! ¡Sí quiero! ¡Gracias! ¡En el momento perfecto! ¡Qué bien! ¿Y tú eres... cristiano? Veo que tienes allí una Biblia. Ven, yo te la sostengo. ¡Ay! ¡Así es! ¡No la suelto! ¡Gracias! ¡Gracias! Eres el primero que encontramos aquí, durmiendo abrazadito de la Biblia. Muy bien, ¿eh? ¡Ella no me suelta! Muy bueno, muy bien. ¡Ey, Susan! ¿Susan? Hay un hermano aquí. ¿Acaso dijo? ¿Susan? Así es. ¿Susan? ¿Susan? ¡Susan! ¡Ey, hermano! ¡Susan! ¡No! ¡Amigo! ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Dije su nombre y el tipo huyó. ¡El evento del motoclub! ¿Quién es más listo ahora? ¿Quién es más listo ahora? ¿Entiende? ¿Entiende, señorita? Se lo juro! ¡Le juro que yo soy socio del club de motociclistas, señorita! ¿Puede darme algo de comida? Luego regreso aquí y te pago. ¡Te pago el doble! Esto no es un lugar de caridad. Busca una iglesia. ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! Mira, mira, yo podría... ¡tocar! ¡Eso! Yo podría tocar aquí y tú me pagarías con comida. Señorita, por favor. Mi estómago está rugiendo. Por favor, señorita, por favor. Por favor. Por favor. Y ahora necesito mis dos manos libres. Si no, ¿cómo voy a tocar? Por favor, ayúdame. Quiero comer. Me estoy muriendo de hambre. Quédate quieta. Quédate ahí. Por primera vez, acepta ser una buena perdedora. Acepta, acepta. Gracias. Y ahora, observa esto. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. ¿Qué estás haciendo? Tú no te rindes, ¿eh?
¿En serio me harás pasar esta vergüenza? ¡Ríndete! Ahora sí, vamos. Fue eso. Aquí solo se toca rock, no alabanzas. Lo sé. Fuera de mi bar. ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjalo tocar! Él me recordó cuando solía tocar de niño. ¡Toca! Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Entonces, ¿puedo comer ahora? No. ¿No? ¿Cómo que no? Señorita, ¿no vio lo que pasó ahí? ¡Fue todo un éxito! ¡A todos les encantó! ¡Hasta un chico cantó en vivo! ¡Desde el fondo había otro moviéndose así de esta forma! Señorita, ¡fue hermoso! ¡Todo el mundo alabando a Dios! ¡Fue maravilloso! ¡Admítelo! ¡Admítelo! ¡Fue genial! ¡Fue genial! Necesito que sigan bebiendo. ¿Qué? No que se pongan a rezar. Ahora están llorando y llamando a sus familias. Ya lárgate. ¡No, no, 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 no! ¿Satisfecha? Seguro estás riendo, ¿no? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Y ahora lo voy a hacer a tu manera. Voy a comer en la iglesia. ¡Allá en la iglesia! Lo haré a tu manera.
Ey, ¿ya comenzó el culto? Ya casi, ya está por comenzar. ¿Y ya pidieron dinero? Porque ya sabes, ¿no? Que esta gente siempre quiere dinero. ¿Cómo dices? ¿Dónde? ¿Dónde están los demás cristianitos? Como yo. Lamidos, anteojos rotos. Ustedes piensan que me engañan. A mí no me engañan. Aquí no hay ningún santo. La verdad es que no engañan a nadie, ¿sabes? Yo lo sabía. Oye, ¿ves a esa mujer? ¿Cuál? Mira, esa de ahí. Ella se fija en todos los que llegan tarde al culto. Yo te lo dije. ¿Y ese señor de ahí adelante? ¿Lo ves? Es un chismoso hecho y derecho. ¿Chismoso? Sí. ¡Ay, con esa edad! ¡Qué cosa tan fea! Habla mal de todo el mundo. Es lo que te decía. ¿Y esa de allá? Ella. ¿La ves? Ella siempre se queja de la programación de la iglesia. Se queja de todo. Solo hay que verle la cara. Esa no tiene ningún remedio, ¿no? No tiene. Pero mira. ¿Dónde están los bandidos? Porque siempre hay bandidos, ¿no? Afuera hacen de todo. Ahora me arrepentí. Cristo me salvó. Conozco bien a esos bandidos, ¿sabes? Bueno, esos no pueden faltar. Por cierto, olvidé decirte algo sobre aquella mujer. ¿Hay más cosas? La que mira a todos los que llegan tarde. Ella cuida de su esposo, discapacitado desde hace 12 años. Ella lo baña, lo alimenta, lo deja impecable. Y aún así, nunca llega tarde al culto. ¿En serio? ¿Crees que eso es todo? No, aún hay más. Ella es parte del departamento de la tercera edad de la iglesia. Cuida a los viejitos, ¿sabes? ¿Cuida a los viejitos? Pero seguro. Seguro debe estar ganando algo de dinero porque trabajar en la iglesia da trabajo. Ven aquí y dime algo. Dime, ¿cuánto gana ella por fuera? ¿Cuánto gana? ¿Ah? Es voluntaria. ¿Voluntaria? Así es, no gana nada. Y a propósito, ¿sabes? Ese chismoso de allí. Él busca muebles, también alimentos, cestas básicas, material escolar para los niños, incluso empleos. Si no fuera por él, muchos aquí estarían pasando necesidades, ¿sabes? Él forma parte de un departamento aquí en la iglesia llamado ASA. Pero, seguro que gana dinero porque debe tener algún acuerdo con el pastor, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo con el pastor? Dímelo, no se lo voy a decir a nadie. Él no gana nada, es voluntario también. ¿También? Sí. Ay, ¿sabes? La que siempre critica la programación de la iglesia. Hace un tiempo, teníamos aquí un niño con cáncer. Escucha, ella apoyó a la familia. Oró, organizó vigilias, ayudó financieramente. Se levantaba de madrugada para llevarlo al hospital. Sí, iba al hospital y luchaba para que le bajaran los valores. Dicen por ahí que vendió su auto y todo para ayudar a una desconocida. ¿Ella? Sí. ¿Su propio auto? ¡Pero tú me hablaste mal de todos ellos! ¿Quieres perfección? ¿Aquí? La perfección, amigo, solo está en Cristo. Ellos parecían tan equivocados. Parecían tan malos. Pero ahora, diciéndome estas cosas, ellos no parecen malos. Mira, un tiempo atrás, un amigo me dijo lo siguiente. Que cualquier opinión, sin un examen crítico, es simplemente un prejuicio. Pero la vida es tan difícil por sí sola. ¿Por qué ayudar a los demás?
Es simple. Porque todos necesitan un amigo de verdad. Cristo es nuestro amigo. Puede ser el amigo de cualquiera. Solo basta que la persona lo acepte. No existe, ¿sabes? No es posible que una persona sea amiga de Cristo y no cambie. Por cierto, ¿los bandidos? De los que hablábamos. Esa es mi historia de hace 20 años. Pero ahora sí eres bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué siento? Yo siento esperanza. Arrepentimiento. Y además, echo mucho de menos a mi madre. Lo siento mucho. Yo también. Yo también lo siento mucho. Pero ella nunca se rindió conmigo. Recuerdo que llegaba por la madrugada y ella estaba allí orando, ¿sabes? Y antes de ella descansar en el Señor, pudo realizar su sueño. ¿Cuál? Ella me vio en la obra, me vio en la misión. Y eso es lo que intento hacer todos los días, mejorar, mejorar un poco. Gracias por compartir tu Disculpen. Historia. Disculpen. Mi nombre es César. Soy inspector municipal. Tengo que hablar con la persona a cargo de esta iglesia. El edificio tiene muchas irregularidades y tendremos que clausurarlo. ¿Nadie? Buscaré al responsable. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Está difícil, amigo. Trajo un documento para cerrar la iglesia. Y parece que lo hizo a propósito porque está encontrando muchos problemas. Tal vez así sea. Pero yo quiero ayudar. Dime qué hago. ¡Lo que sea! Bueno, haz lo siguiente. ¿Quieres ayudar? Claro. Entonces toma este documento. ¿Conoces el desarmadero aquí cerca? ¿El que está cerca? Sí, en la redoma. ¿Sí? Entrega este documento en esa oficina, ¿entendido? Ellos podrán ayudarnos. Claro, cuenta conmigo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué está cerrado? Sé que tienen algo de comida. ¡Necesito algo de comer! ¿Por qué está cerrado? Por favor, no lo entienden. ¡Mi hija tiene hambre! ¡Déjenme llevarme algo! No, este no es el lugar. Aquí no puedo ayudarte. ¡Busca en otro lugar! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¿Y quién va a ayudarme? ¿Ah? ¡Mírame! ¡Soy repugnante! ¡Solo mírame! ¡Lo sé! ¡Soy una adicta a esa estúpida basura! Pero mi pequeña... ¡Ella no se merece esto! No estoy drogada, estoy ebria. Y sé lo que estoy diciendo. ¡Ella lloró toda la noche por el hambre! ¡Ve! He intentado que la adopten, pero quiere estar conmigo. Y solo aquí consigo comida, así que por favor ayúdeme. Está cerrado. ¿No? Por favor, haré lo que me pida. Hágalo por ella, no por mí.
¿Pero qué hice? Amigo, dale todo a ella. Yo entregaré los documentos. Dáselo todo a ella. Ferrovelo Su debe ser sur. Pero aquí es el norte. Ah, da igual. ¿Qué hay aquí? Están los documentos. Todo en orden. No soy buena rotulando. ¡Hola! ¡No! Es que solo falta la R, ¿no es así? Para completar sur. Pero, ¿te digo algo? Estamos en el norte. ¿Eso es para mí? Son los documentos de la iglesia. Los traje aquí al desarmadero porque hay un fiscal tratando de cerrar la iglesia. Ay, no puede ser. Es demasiado que resolver en tan poco tiempo. Disculpa, no puedo escucharte bien por la mascarilla. Sí, cierto, claro. Lo siento. Mucho gusto, me llamo Susan. ¡Dios mío, Jesús! ¡No es sur! ¡Es Susan! Hola. Hola. Estoy sola en el taller, así que no creo poder llevarte adentro. Por eso me quedé aquí sosteniendo la sombrilla para tratar de hacerte sombra. Oh, gracias. Hola. Hola. ¿Tú no me reconoces? Creo que no. Lo siento mucho. No. ¿Y los documentos? Bueno, tal vez deba cerrar y tratar de vender el taller. Parece que están tratando de deshacerse de nosotros y no podré lidiar con todas estas multas yo sola, así que... Bueno, yo entiendo un poco sobre documentos. Puedo verlos y ayudar. ¿En serio? Sería excelente. Adelante, por favor.
Puedo sostener tu Biblia si quieres. No la soltaste ni cuando te desmayaste. La Biblia. Ella es muy especial para mí. Es como si estuviese pegada en mi... ¡Manu! Siempre provocándome, ¿no es así? ¿Qué? ¡No, nada! Son los documentos. Son los documentos. Voy a analizar los documentos. ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡No lo creo! ¡Funcionó! 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 ¡Qué bueno! Ahora, tenemos que anexar aquí los documentos que están en la iglesia. Pronto. Sí, eso espero. Solo necesito entrar y cambiarme, porque debo cantar en otra iglesia y luego busco las llaves, cierro todo y nos vamos. ¿Está bien? Está bien. Ok. Fue un gusto conocerte, Teo. Todo con respeto, ¿eh? Ah, ven aquí. ¡Dame un abrazo! Mis padres ayudaron a construir esta iglesia. Vengo aquí desde que nací. Aún recuerdo la primera vez que canté. Fue tan... tan lindo. Parece que... que fue ayer. Susan. Quédate tranquila. Algo me dice que... todo va a salir bien. Teo, quiero hacerte una pregunta, pero... ¿prometes que no te molestarás? Sí, sí, me dejas preguntar también. Está bien. Es... eres tan... tan diferente. Tu ropa parece de algún rodaje de una película cristiana. Tan peculiar. No, ¿no pareces tú? Es que... digamos que no tenía... muchas opciones. Mi turno. ¿No tienes a nadie? Yo... no. Pero... ¿cómo alguien así como tú? Tan increíble. Puede estar sola. Eso es... algo del pasado. Trato de no pensar mucho en eso. Yo creo saber qué es. Estábamos hablando de música y no sé cómo terminamos hablando del pasado. Música. Música. Tú podrías cantar. Sí, ¿qué tal si voy al piano y toco? No. Toco para ti. No, por favor. No tengo nada preparado. Pero no hay nadie aquí, Susan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Susan! Está bien. ¿Cuál te gustaría tocar? La música. Ajá. Ah, será una sorpresa. Yo voy al piano, comienzo a tocar y tú me dices si la conoces o no.
Ok. ¿Te parece? Está bien. Vamos. Escucha. Escoge una buena canción para este momento. Yo confío en ti. Teo. ¿Eres tú? ¿Qué creen que están haciendo aquí, señorita? Han invadido un lugar clausurado. Sí. Exactamente. Venimos a buscar los documentos que acabarán con todas sus citaciones. Espera. ¿Teo? ¡Teo! ¡Eres genial, hombre! Lograste traer a esta chica hasta aquí para encontrar los documentos, empacar y organizar todo para que no cumplan con el plazo de la solicitud. ¡Hombre! ¡Qué organizados son en esta iglesia! ¿Ustedes ya se conocen? ¿Y eso qué importa ahora? No podrán llevarse ningún documento de aquí. Esto es un delito, señorita. Y miren, en cuanto expire el plazo, la señorita regresa y se lo lleva. ¡Teo! ¡Eres sensacional! ¡Hombre, nos vemos en la oficina! ¿Me usaste, Teo? ¿Todo este tiempo me estuviste usando? Esto no se trata de mí,
¡Se trata de los demás! Lo sé. Confía en ti, Teo. En ti. Yo... ¡Teo! Vine aquí para agradecerte. Esta semana iremos a derribar aquella iglesia. Y toda esa gente tendrá que reunirse en otro lugar. Porque ese terreno es mío. Solamente mío. Gracias a ti, Teo. Eres el hombre. Nos vemos, Teo. Espero que puedan arreglarlo todo. Lo arruiné todo, Isabela. Todo. Confíe, señor Teo. Todo tiene solución. El tiempo siempre arregla todo. Ah, la señora Eloa. Quiere hablar con usted antes de irse a los Estados Unidos. Ella está muy feliz porque recibió una oferta. Para vender los terrenos, está segura que los venderá. Y ella dice que le agradece a Dios y a usted. Ok. Puedes agendarla. Agradeció a Dios y a ti. ¡Es eso! ¡Es eso, Isabela! ¡Lo voy a arreglar todo! Isabela, eres increíble. ¡Increíble! ¡Gracias, Isabela! ¡Gracias! ¡Ay, Teo! ¿Y esa prisa, Teo? ¿A dónde vas? Amigo, voy a la iglesia. Ah, ahora eres creyente. ¡Sí! ¿Genial? ¿Sabes qué? Toma mi moto, amigo, y lleva a pasear a tu mamá. Yo me emocioné un poco. ¡Tú eres medio torpe! Dame esa llave aquí. Pero yo te voy a ayudar a comprar una.
¿Qué haces aquí? Conozco una forma de resolver todo, Susan. Ya es tarde, Teo. Conseguiste lo que querías. Nos reuniremos por un tiempo en el depósito. Susan. Yo te necesito. No de esa forma, sino de ti para ayudarme. Claro que de la otra forma también. Confía en mí. Pero tiene que ser ahora. Déjame ver si entendí. Eres la Susan de su pasado. Por cierto, qué lindo nombre. Pero para reconquistar a tu exenamorada, ¿quieres que done un terreno valorado en 500 mil reales para que construyan una iglesia? Sí. Aunque bueno, excepto esa parte de la ex actual enamorada. No es que no quiera. En absoluto. Pero es que... ya sabes, no sé si ella... En fin, no es solo eso, Susan. Quiero que comprendas. Que conozcas a esas personas. Que sepas cómo... cómo es el pueblo de Dios. Aloha! Meu nome é Rodrigo. Eu sou a Pauline. E me chamo Eduardo, sou natural do Espírito Santo. Sou Elian, sou de Argentina. Olá, sou Stephanie Funes, paraguaia. Meu nome é Diego Fuentes, sou de la Associação Argentina. Olá, meu nome é Sofia e sou de Argentina. Nós dois somos formados em Direito. A gente quer animar você a também realizar um voluntariado. Estou servindo atualmente no estado do Amazonas. E neste momento estou em Cazaquistão. Olha, estou como voluntária em Egipto. E me encontro acá, en el campus de la Unión Asia-Pacífico Sur, que se encuentra en Filipinas. Pero en este momento me encuentro trabajando como voluntaria en Uzbekistán. E sabe, a melhor coisa, a melhor sensação que você vai ter é saber que você está no lugar que Deus te chamou para estar e que lá Ele vai te ensinar grandes lições para sua vida, porque a gente já tem aprendido várias. Tá é bom? Isso. Mahalo! Mahalo! Teo, ¿puedo hablar con mi abuelo un momento? Claro que sí. Siéntanse cómodos. Teo, lo lamento, pero la cantidad es muy alta. Les deseo suerte a ambos. Vamos, abuelo. ¡Espera! Teo. Ya lo decidimos. Venderemos todos los terrenos. No entendí. Hasta este momento. No puedo cambiar nada. Pero Dios puede. ¿Y si Él hablara directamente con ustedes? ¿Ustedes donarían el terreno? Teo, lo siento, pero es una cantidad muy alta. No es posible. Teo, está bien. Lo intentamos. ¡Di un versículo de la Biblia! Y voy a abrir exactamente donde ustedes me digan. Susan, solo necesito un chance para demostrar que la donación no es para mí, ni para Susan. Es para él. Teo, yo he visto mejores trucos
en magos de fiestas. Ok. Ustedes tienen razón. No voy a tocar la Biblia. Usted misma puede abrirla. ¿Qué pasó, Susan? ¿Qué chance puede haber en eso? ¿Y si los dos escogen un versículo? Leo. Susan. La Biblia. Ella fue quien me trajo hasta aquí. Y yo confío en ella. Bueno, claro que ella me provocó todo el tiempo. Pero yo sé que Dios está aquí. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Teo, ¿no entiendes que es totalmente imposible? ¿Ah? Es como ganar la lotería dos veces seguidas. Si te parece, yo voy primero. Marcos 9:23. Y Jesús le comentó: si puedes creer, todo le es posible al que cree. Marcos 9:23. Muy buen truco, pero no me vas a engañar así de fácil. Susan. No voy a tocar la Biblia. Elegiré un versículo en mi mente. Y ni se les ocurra dudar de mi palabra. Jesús les respondió a todos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis todo esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, eso será hecho. Mateo 21:21. Es ese, ¿no? Mateo 21:21. ¿Funcionó? ¡Sí funcionó, Susan! El terreno es suyo. ¡Funcionó, Susan! ¡Funcionó! 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 Listo. Y ahora, oficialmente, yo soy tu nuevo socio, Susan. Ahora, oficialmente, vas a tener que hacer la mitad de mi trabajo. Yo no había pensado en eso. Llevaré esto al registro antes de que cambies de opinión. Bueno, entonces mejor llévalo pronto, llévalo. Correré. Por cierto, ¿recuerdas esa canción de la que te hablé? La que estaba escribiendo sobre tu historia. La terminé y voy a cantarla hoy en la iglesia. Entonces, ¿ya terminaste la canción? Sí. ¡Cántala para mí! ¡Cántala para mí ahora! ¡Tú sabes que soy curioso! ¡Canta, canta! ¡Vamos, canta! ¡No, no vamos. Puedo! Quiero que suene excelente hoy en el púlpito de la iglesia. ¿Tú quieres un púlpito? Entonces, vas a tener un púlpito. Señor, está ahí preciso de ti.
aprendendo a mudar meus atos. Você me mostrou o que é o amor. Você me ensinou a amar. Por você eu viverei. Seu nome louvarei por toda a caminhada. Senhor, estou aqui pra te amar, te receber. Creo que es hora de que te diga algo. Muchas gracias. Gracias por estar a mi lado. Siempre. Sí valió la pena. Pero no llores, ¿eh? No vayas a llorar. Quédate aquí. Me iré un momento. Y ya vuelvo. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Coisa de filme, livros, contos de fadas, o meu coração ¡Ey! ¡Pero si es! ¡Espera! Hola, señor Teo. Hola. Yo necesito hacerte una pequeña pregunta. ¿Puede preguntar? ¿Acaso eres un ángel? ¿O algo parecido? Tú no me mentirías, ¿no? ¿Cómo lo descubrió? Ya sé. Fue por mis alas, ¿no es así? Ok, ya está bien. Es una entrega, ¿no? Esta es una especial. Sí. Entonces hazme un favor. ¿Cuál? ¡Pasa lejos de mi casa! Quiero decir, si es para tomar un jugo, serás más que bienvenido. ¡Pero nada de entregas! Entendido. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿No vas a decir nada? Que Dios lo bendiga, señor Teo. Nos vemos. Siempre, siempre, señor Teo. ¿No vio mis alas? ¿Por qué no quiso? ¿Qué quieres? Tengo una entrega para usted. Adiós.
Dios lo bendiga. El nombre de él es Gilmar.